Hoy en Radio Resultados. López Obrador acusa complot para que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Filtran video de Clara Luz Flores, candidata de Morena en Nuevo León, con Kit Ranier, líder de la secta Nexium. El INE podría quitar el registro a Félix Salgado Macedonio. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este jueves, en la conferencia de prensa desde Campeche, el presidente López Obrador dijo que el tribunal deberá resolver las diferencias entre el INE y Morena por el cambio en la distribución de las diputaciones plurinominales. Pues yo lo que creo que ese tema lo debe de resolver el tribunal electoral para que se resuelva adecuadamente en el marco de la legalidad. Sobre el mismo tema, el presidente López Obrador acusó que existe una estrategia política y una campaña en contra de su movimiento para que no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito. El presidente informó que todo está listo para que en abril pueda darse el regreso a clases en Campeche y agregó que otros estados también están en posibilidades de hacerlo. De modo que ya hay condiciones para que en abril, como aquí se definió, se inicie el regreso a clases con el protocolo. Así está también en posibilidades Chiapas y así está en posibilidades Veracruz, Sonora, Chihuahua. El jefe del Ejecutivo dijo que se reforzará el Plan Nacional de Vacunación. Por eso vamos a reforzar todo el plan de vacunación. En estos días se va a ir anunciando cómo vamos a destinar más vacunas y se van a aplicar más vacunas porque van a participar todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales, y se va a reforzar el plan de vacunación. Reporte coronavirus. La Secretaría de Salud informó que las muertes por COVID-19 se elevaron a 199.627, esto ante los 579 nuevos decesos reportados. En la conferencia vespertina, el doctor José Luis Salomía informó que los casos confirmados acumulados ascendieron a 2.208.755. Nacional. La Comisión de Fiscalización del INE aprobó la noche de este miércoles el dictamen en el que se propone retirar a Félix Salgado Macedonio el registro de la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena. Esto porque el partido no entregó el informe de gastos de pre-campaña, situación que discutirá este jueves el Consejo General del INE. En la misma situación se encuentran otros 59 precandidatos más a diversos cargos de elección. Ante esto, el presidente de Morena, Mario Delgado, en un video en redes sociales, dijo que esto era otra más del INE y acusó que algunos consejeros han decidido convertirse en los gatilleros del PRIAN, disfrazados de árbitros electorales. Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político encaminado a la destitución del presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Consideran que se ha extralimitado en sus funciones y pone en riesgo la imparcialidad en las elecciones del 6 de junio. Esto luego del acuerdo del Consejo General del Instituto de emitir nuevos criterios de reparto de las curules plurinominales. En una declaración conjunta emitida en el contexto de la visita oficial a México del presidente boliviano, Luis Alberto Arce Catacora, a invitación de su homólogo Andrés Manuel López Obrador, pidieron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, le exhortaron a respetar la democracia y no intervenir en asuntos internos de las naciones. Economía.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las ventas minoristas en México registraron un descenso de 7.17% a tasa anual en enero del 2021, su peor caída para un mismo periodo desde que hay datos. Dicha caída de las empresas comerciales al por menor fue casi el doble a la registrada durante enero del 2009. El INEGI señaló que en las empresas comerciales al por menor, el personal ocupado disminuyó 4% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que acumula 13 meses consecutivos con descenso. Clima. El sistema de alta presión de niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso y muy bajo potencial de lluvia en el occidente, centro y sur del país y generando una onda de calor en el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados. Adicionalmente, un nuevo frente se aproximará al norte de Baja California y noroeste de Sonora, incrementando la probabilidad de lluvias y condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas montañosas de Baja California. Información de los estados. El candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, dio a conocer un video a los medios de comunicación en donde evidenció la relación de Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno del estado, con Kit Ranier, líder de la secta Nexium y quien actualmente es condenado en Estados Unidos a 120 años de cárcel por diversos delitos sexuales. Ante esto, la candidata Clara Luz Flores se deslindó de las acusaciones y explicó que esta charla se llevó a cabo antes de enterarse de los verdaderos motivos y crímenes con los que se sostenía esta secta. Agregó que no fue la única engañada en este asunto, debido a que algunos líderes religiosos, políticos y empresarios del país también creyeron en Kit Ranier y que únicamente buscaban la superación personal. La Fiscalía General de Coahuila informó que fueron identificados los presuntos responsables del incendio forestal en la Sierra de Arteaga. Se trata de personas que no son originarias del estado y que estuvieron de visita en el fraccionamiento campestre La Piñalosa y que hicieron mal uso de un asador. La investigación aún no concluye, por lo que no se han revelado los nombres de los causantes del incendio. Tras la revisión de la cuenta pública 2019, el órgano superior de fiscalización del Estado de México emitió observaciones al gobierno mexiquense sobre el uso de 15 mil millones de pesos, de los cuales 1.564 corresponden al Salario Rosa, programa emblemático de la administración de Alfredo del Mazo Maza. En Jalisco, los 5 funcionarios públicos del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo que colaron a familiares en la fila de vacunación contra COVID-19 en Guadalajara enfrentarán el proceso en libertad y será la Fiscalía Anticorrupción quien retome el caso en su contra bajo el delito de abuso de autoridad. Internacional. Este jueves, en conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que las autoridades mexicanas se niegan a recibir de regreso a familias de migrantes que son deportadas. Según Biden, el tema está siendo conversado con el presidente López Obrador en el marco de la crisis migratoria que se vive en la frontera de ambos países. El Ministerio de Salud de Brasil notificó 2.009 decesos en las últimas 24 horas, con lo cual el balance se eleva a 300.685, superado solo por Estados Unidos. El total de infectados en 13 meses de pandemia llega a 12.2 millones de personas. Brasil registró el martes más de 3.000 muertos por primera vez en un día. Los líderes de la Unión Europea discutirán cómo asegurarse de que se fabriquen más vacunas en suelo europeo, dado que los problemas de suministro del bloque tienen más que ver con la falta de capacidad de producción que con la falta de encargos, señaló la canciller alemana Angela Merkel durante una declaración ante el Parlamento este jueves. Las plantas de producción británicas están fabricando para Gran Bretaña y Estados Unidos no está exportando, por lo que dependemos de lo que se puede hacer en Europa, dijo Merkel a los legisladores. El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, informó que se ha vacunado más del 50% de la población con ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Señaló que ya son más de 5 millones de personas quienes han recibido la vacuna e instó a la población a seguir obedeciendo las restricciones para que el coronavirus no regrese. Tecnología. Samsung comenzará a entregar sus productos con drones, aunque por el momento esto solo será en Irlanda. El nuevo servicio tiene el objetivo de facilitar la experiencia del cliente al hacer una compra online. La opción de recibir los productos vía dron estará limitada a ciertos dispositivos, como Galaxy S21 Ultra. Samsung asegura que las entregas se harán en no más de 3 minutos desde que el dron sale del centro de distribución. Elon Musk informó que los vehículos de la compañía Tesla ya se podrán comprar con criptomonedas. A través de Twitter, aseguró que aunque el pago con criptomonedas ya es posible en Estados Unidos, también podrá realizarse de esta forma en otros territorios en los próximos meses. Tras este anuncio, el precio del Bitcoin se disparó un 3% y alcanzó el valor de $56,242 por unidad, suficiente para comprar un Tesla Modelo 3 en su versión básica. Espectáculos.
Sony Pictures está desarrollando una nueva película basada en Hechizada, la famosa serie de televisión. El proyecto, que está en una etapa temprana, cuenta con Terry Matalas y Travis Fickett para desarrollar el guión de este proyecto, que contará con John Davis y John Fox como productores ejecutivos. DC Comics informó que ha complementado el elenco que conformará la cinta Justice Society of America con el reciente fichaje de Pierce Brosnan, quien va a interpretar a Dr. Fate. Este personaje es uno de los más antiguos de DC y apareció por primera vez en More Fun Comics de 1940. La cinta, que es dirigida por Black Adam, empezará su rodaje el próximo mes de abril en Atlanta. Deportes. Uriel Antuna anotó el gol de la victoria de la selección mexicana contra Estados Unidos para un marcador final de 1-0. El resultado le permite al Tri apropiarse del primer puesto del Grupo A del torneo clasificatorio de la CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokio. La mexicana Renata Zarazúa alcanzó la segunda ronda del Masters 1000 de la WTA en Miami tras ganar a la japonesa Nao Hibino en tres sets, y ahora la tenista mexicana enfrentará a la alemana Angelique Kerber, 24ª favorita en el segundo tramo del torneo. La antorcha olímpica inició este 25 de marzo su recorrido por Japón en la prefectura de Fukushima para alcanzar su destino final, Tokio, el próximo 23 de julio. Las primeras en portar la antorcha fueron las jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol, campeona de la Copa Mundial Femenil de 2011 en Alemania. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como @RadioResultados. Suscríbanse también al canal de YouTube Radio Resultados para tener la versión en video de este resumen, así como más contenidos. Radio Resultados.